Acá estamos unos días visitando a la familia, siguiendo entrenando y bueno, descomprimiendo un poco de todo lo que fue el entrenamiento y la carrera en los Juegos Panamericanos Toronto, con un puesto importante en lo que fue en la contrarreloj individual, una prueba difícil de 40 kilómetros, donde por los tiempos no estuvimos lejos de lo que fue la medalla de bronce y de plata, así que bien, contento, y bueno, seguimos trabajando con lo que viene de cara al futuro junto con la selección y lo que sería el equipo de ciclismo de San Juan el CEP. ¿Qué faltó en los Panamericanos? Por ahí nos hubiese faltado un poco más de carrera, porque bueno, entrenamiento sí tuve muchísimo, pero fueron casi 2 meses sin correr competencia, solamente entrenamiento, porque no coincidíamos con carrera. Así que por ahí hubiese faltado un poquito más de ritmo y bueno, por ahí nos complicaba los días que volví para San Juan, que tampoco había carrera, el clima no era el mejor. Sí pudimos tener una mejoría cuando estuvimos en México antes de ir a Toronto, así que bueno, por ahí eso, pero la verdad que sin ningún tipo de excusa fue un día muy bueno el que tuve en la contrarreloj, porque los parciales fueron casi idénticos, con expectativa también de lo que puede ser de ir al Mundial en Richmond en Estados Unidos, pero bueno, tomándomelo con tranquilidad porque los días no nos siguen acompañando como para hacer un buen fondo y seguir entrenando, porque bueno, una carrera de 220 kilómetros, así que habrá que poner en la balanza si vamos a participar o es preferible descansar un poquito, porque los primeros días de octubre vamos a estar en Bolivia en la Vuelta a Táchira, así que se nos juntan grandes compromisos que por ahí terminamos haciéndolos a media y no es lo que por ahí queremos. Por el momento en la ruta tenemos 3 cupos para participar en lo que serían los Juegos Olímpicos. A partir de ahora arranca todo la última parte de este año de lo que sería concentraciones, carrera y una planificación diferente de lo que se viene haciendo hará la gente de la selección, donde bueno, estoy para ese proyecto. Por eso la idea también es de ir al Mundial para seguir sumando experiencia. El año que viene se viene un Mundial importante que es plano de ruta también, donde tenemos grandes chances, así que bueno, con lo que es a Río, estamos dentro del círculo de lo que queda para este último año, que es muy importante, así que bueno, habrá que tratar de hacer las carreras UCI más que se pueda para sumar puntos, para hacer un buen papel y seguir ocupando mi lugar como hasta ahora y poder estar en Río, que sería algo importante. ¿En días más vas a estar en La Pampa, al menos para competir, para tener rodaje? Sí, tengo ganas del fin de semana que viene ir a correr a La Pampa, una prueba de 3 días cortita, pero por lo menos para volver a empezar a correr. Así que bueno, ya después volver a concentrar con el equipo el 26 de agosto, también dentro de poquito para ver cómo seguimos evolucionando físicamente. Ya ahora a partir de septiembre, fines de septiembre, si se da lo del Mundial, luego vamos a Bolivia. Volvemos a empezar a correr afuera, estamos tratando de que nos den las mayores invitaciones posibles porque necesitamos que el equipo empiece a salir a correr mucho más de lo que fue el año pasado este año. Hay un poco más de ayuda, de colaboración por entidades. Por parte del seleccionado, el ENAR, el Comité Olímpico, son dos fuentes muy importantísimas para todos los deportes, no solamente para el ciclismo, que la verdad que este último tiempo vienen apoyando muchísimo y seguramente se incremente mucho más este último año de cara a Río, así que bueno, eso es lo que hace que uno también esté motivado, de que pueda viajar y con mucha tranquilidad de que nunca le va a faltar nada, así que la verdad que está muy bueno. ¿Es competencia o se trabaja también en lo físico? ¿Uno se hace un trabajo de pretemporada? Sí, bueno, yo hice una mini pretemporada antes de ir a Toronto, ya con eso voy a tratar de llegar hasta octubre, donde nuevamente haré un impasse y volveré de cara a lo que será enero y febrero. En lo personal, como todos los años, buscamos tratar de por este último año, si se puede hacer y ganar la Vuelta a San Juan, que es nuestra carrera más importante del calendario, donde quería sumarme al Tour de San Luis, haciendo una buena preparación, pero bueno, debido a que la Federación de San Juan está prácticamente coincidiendo nuevamente
la fecha del Tour de San Luis con vuelta a San Juan y no va a haber cambio por el momento, tendremos que esperar, pero sería una gran oportunidad de hacer vuelta a San Juan y descansar unos días y arrancar el Tour de San Luis. Así que por el momento eso, y bueno, y veremos más adelante cómo seguimos, pero es lo que primero tenemos para enero. ¿Tu vínculo con el equipo de San Juan es por todo este año o hay posibilidades de ampliación? No, sí, terminaría a partir ya de noviembre, pero bueno, seguramente que como está todo el equipo y como tenemos todo planificado, siga por lo menos 1 o 2 años más.